inusual, no es habitual encontrar al intendente en la noche del Club de los Abuelos. No, pero bueno, la verdad que el laburo que vienen haciendo en la comisión, ellos también están integrando la comisión de adultos mayores, trabajando con una cantidad muy grande de gente de la tercera edad y acompañándolo en la fiesta, ¿no? Cada 15 días se baila, cada 15 días este club se pone hermoso. Hay un montón de familias que vienen, que bailan, que la pasan lindo y vos ves que hay un clima de alegría, de tranquilidad impresionante. Hoy con la particularidad de que Héctor Moscardo cumple 80 años, así que estamos festejándolo un poco. Pero felicitaciones a él, a su mujer, a su familia. Es mucho lo que ha hecho por este barrio. Charlamos, porque estaban contentos porque estamos haciendo la vecinal y le pusimos el cartelito, ¿no? Para ellos es un mojón, la vecinal del barrio Juan de Garay es un mojón, así que... Bueno, muchas cosas lindas con gente que tiene muchas ganas de laburar y que está viviendo esto con mucha alegría. Y el Club de los Abuelos como una de las tantas instituciones que marcan lo que es Rafaela en cuanto a instituciones, ¿no? Sí, este club atravesó por algunos inconvenientes, la verdad que costó mucho, se pudo con una inversión importante poder insonorizar. Ahí lo ve Aldo Forni que anda con el aparatito siempre controlando el sonido, eso muestra el trabajo y la responsabilidad que tienen para con el lugar y para con los vecinos. Y hoy podemos decir claramente que los abuelos están bailando cada 15 días y que se llena y la pasan muy lindo. Y bueno, y yo también lo estoy pasando lindo con mi señora.